enseguida más. Estamos tomando la imagen. A ver. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos probando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un gustazo, hermano, estar con vos. Un gustazo, un placer para este cantor darte esta nota. Una alegría tremenda. La verdad que sí, que es un placer estar ahí con vos. Ya hemos estado varias veces conectados con vos. Y bueno, estamos aquí complaciendo, vamos a complacer tu música, vamos a hacer que la gente te conozca un poco. Y contanos un poquito de sobre vos, ¿no? Sabemos que, bueno, vos sos el ahijado del chaqueño palavecino. Sí, soy ahijado del chaqueño palavecino y bueno, siempre con la música estamos haciendo nuevos temas. Soy de la ciudad de Balcarce, soy autor, compositor, tengo más de 40 temas míos. Qué lindo. Y bueno, y ahora estamos trabajando con una productora que viene en febrero, si Dios quiere, porque vamos a grabar con una productora de Buenos Aires, un nuevo CD, con la productora del grupo Sara, se llama. Ajá. Y acá en Mar del Plata, bueno, trabajando en todo lo que es la zona. Y siempre con la música, dando lo mejor de uno, lo mejor de uno. Y otra alegría más que tuve hace poco tiempo fue Sí. que esta vestimenta que tengo, Ajá. Me llamó también Caprune y me pidió por favor que en mi próxima gala incorpore en mi vestimenta la foto que su padre me regalara cuando yo era muy chico en la ciudad de Balcarce, que estoy hablando de los años 73 más o menos, me regalara esta foto del Turco Caprune. Así que tengo toda la gala de bombacha, vestimenta, todo. La imagen del Turco Cafrune. Esa gala va a ser la que voy a hacer en mi próxima presentación. Qué Así que lindo. es una alegría tremenda. Y bueno, o sea que Camila también me pida eso, para mí es una alegría tremenda. La verdad que sí, la verdad que es una linda, linda sorpresa, ¿no? De encontrarse con Yamila Cafrune y que te pida que uses la foto del padre, ¿no? ¿Qué te parece, hermano? Yo vengo de una ciudad de Balcarce cuando se hacían los festivales a lonja y guitarra, ya por los años 73, le comento a la gente, a toda tu audiencia, ¿no? Sí. Y mi viejo era cantor también en ese momento, era muy chico y acompañábamos a mi padre con un bombo desde muy niño. Y tuvimos la suerte de conocer a grandes artistas en esos festivales, que se hacía lonja y guitarra, venía Don Horacio Guaraní, que se juntaba con el querido Chueco Panque. Ayer estuve hablando con el hermano de Panque, porque somos muy amigos. Y bueno, contábamos anécdotas de esos festivales tan lindos que se hacían. Venían la voz de Orán con Pitín Salazar, venían los de Salta, tantos grandes pasaron por la casa de mi padre. Bueno, yo vengo de una familia de folclore, así claro. Que todo esto, bueno, de niño a grande lo mamé y hoy en día es lo que estoy haciendo. Mira qué lindo. Te muestro, mira acá la gente, no sé, este es un CD. Sí. Fue mi CD que estamos terminando de trabajar, el Ciruja, con nuevos temas, estamos metiéndole temas nuevos y este CD va a salir muy pronto. También tenemos un video de Balcarceño Cantor, también nuevo, que también lo estamos promocionando. Mira qué y bueno. Siempre, siempre trabajando con lo que es todos los folclóricos, todo lo que es de la zona del norte, de Salta, hacemos variaciones de Qué bueno, temas. qué bueno. Y contame, y siempre bueno, con lo mejor que uno puede dar. qué bueno, y contame un poquito sobre los festivales que se vienen ahora, ¿no? ¿Habrá algún festival en Balcarce ahora? ¿Tenés sí, mira, pensado? Estamos programando, hace poquito hablamos con la cultura de Balcarce, allá tengo muchos amigos, porque yo estoy allá, y estamos organizando, porque a veces que ahora están por hacer dos fiestas grandes en el Museo de Palencia. Porque bueno, seguramente vamos a estar cantando y dando lo mejor allí. Después tenemos también actuaciones por la ciudad de Tandil vamos a estar muy pronto, y la ciudad de Miramar. Ah, así mira que qué esas lindo. Actuaciones están ahora, ya empezamos en 15 días aproximadamente. Qué bueno, o sea que y así, bueno, ya que vayan surgiendo, vamos haciendo fecha, vamos haciendo carpeta y vamos viajando donde la gente nos convoca, donde cada uno convoca a los caseños cantores, allí estamos cantando y dando lo mejor con qué los bueno. músicos, ¿no es cierto? Aquí en Mar del Plata se está por organizar el Precosquín. No sé si vos estás enterado y queríamos saber si vos te vas a presentar en el Precosquín de acá de Mar del Plata. Mira, yo me estaba por presentar, me habían convocado justo cuando cayó la pandemia. Ya me habían programado y todo para ir a Cosquín.
Y este año, bueno, hay un par de conversaciones que todavía están ahí pendientes, inclusive tengo amigos que me están llamando, así que vamos a ver, ojalá estén en ese festival, ojalá se nos dé este año. Ojalá. De poder estar en ese. Y si no estamos allí, bueno, no importa, porque yo siempre digo al cantor, a mí lo que me interesa más que nada, todos los festivales son buenos, pero a mí lo que más me importa es andar, que la gente te vaya conociendo el día a día, y yo, gracias a Dios, tengo pero infinidad de gente que me llama a mi Instagram, a mi Facebook, y tengo contrataciones por aquí, por allá, siempre estoy andando todo lo que es la provincia de Buenos Aires, lo que es, por donde quiera, me están convocando y voy a andar toda la temporada. Es más, tengo hace poquito, hace un par de meses, estuvimos hablando con Peteco Carabajal, que ahora en todo día voy a subir una nueva foto que tengo con Peteco, y también tengo ganas de ir a Santiago también, ayudarnos en los festivales lindos, y bueno, siempre haciendo cosas, siempre, siempre, siempre. Qué lindo, ¿no? Estar con los grandes, ¿no? Con los padres del folclore, ¿no? Porque Peteco, Chaqueño, son bueno, los grosos, ¿no? Yo siempre digo, muy agradecido con ellos, muy, muy agradecido con el Chaqueño, muy agradecido con Peteco Carabajal, muy agradecido con César Vicela, que también en este CD nuevo que tenemos va a salir una versión nueva de Canción de las Simples Cosas. Antes que partiera este hombre, yo estuve con él y su señora y me pidieron que haga una nueva versión, así que la estamos ya para terminar la versión, así que va a salir Canción de las Simples Cosas con una nueva versión del Valcarceño Cantor. Así que, ¿qué te parece? Yo qué más puedo pedir con semejante grande. Para mí es un orgullo, para mí es un orgullo estar con tantos grandes. Y cada vez que viene la temporada me llama, Carlos, estoy acá, vení. Y siempre se hace algo junto y siempre estamos, siempre estamos. ¿Qué me podés decir de el cambio que hubo, ¿no? Entre con el folclore, entre la pandemia y ahora que ahora se está que se libera y no se libera, porque estamos ahí, ¿viste? Mira, yo lo único que pido es que nos dejes trabajar este año bien. Yo, por ejemplo, ya te vuelvo a decir, ni bien empezó la pandemia, fue un golpe para mí porque yo estaba esperando ir a Cosquín y ya me habían convocado, me habían pedido la carpeta artística, llevé todo y ya estaba convocado para estar en el escenario, y bueno, no pudo ser. Creo que este año, si Dios quiere, sea Cosquín, sean los festivales que sea, allí vamos a estar, y pido que todo sea para bien y con los protocolos, como tiene que ser, que nos dé tiempo a los artistas por lo menos de trabajar la temporada. Cámara Plata, ya hay muchas programaciones, supuestamente va a ser tanto Mar del Plata como Carlos Paz, tantos lugares, colmada por los turistas. Así que los turistas a nosotros nos favorecen porque tenemos espectáculos, habiendo gente y espectáculos. Así que pido que la pandemia, gracias a Dios, que ahora está un poco aliviada, que nos deje por lo menos esta temporada trabajar bien. Exactamente. Y bueno, y así bueno empiezan los festivales. ¿Qué festivales hay en Balcarce? En Balcarce se está haciendo mucho en el teatro de la ciudad de Balcarce, principalmente ahora, ya te vuelvo a aclarar, en el museo. Ahora pronto yo te voy a anunciar porque me van a avisar, hay dos festivales grandes que van a hacer. Ah, aquí, bien, bien. Así que la fecha y van a ser los festivales nuevos que se hagan ahora. Después tenemos, Maipú también, en Maipú estuve con Danielita Pelisa, nosotros íbamos siempre a la fiesta de los carnavales, muy nombrada, hemos estado cantando muchas veces. Y así como en Maipú, también en Necochea o también en la ciudad de Miramar, que está haciendo eventos muy lindos, espectáculo que hace cultura. Así que bueno, todo lo que sea espectáculo, yo vengo bien y vengo muy contento, porque me llaman todos los días porque yo soy honesto, yo lo que hago lo hago de lo mejor. Lo que escribo a la gente le gusta, claro. La gente me pregunta cómo hiciste este tema, cómo esto, cómo el otro. A los artistas les gustó todo lo que yo hice, el Chaqueño me ha felicitado, César Cera me ha felicitado. Qué bueno. Petelco, tantos grandes. Entonces yo contento con esa gente. Para mí eso es tremendo. Y un agradecido de Dios de poder seguir con la música, con el folclore, que es lo que mi padre me inculcó. Bien, ¿tu padre fue venir de tu padre que fue cantor, músico? Mi papá era de la ciudad de Maipú, pero de muy chico nosotros nos fuimos a Balcarce. Trabajaba en la municipalidad de Balcarce, Clarito Vidal, muy conocido en la ciudad de Balcarce, Maipú, Necochea, muy conocido mi padre, que andaba por todos lados. Y de la municipalidad
en los años 72-73 empezaron a hacer los festivales a lonja y guitarra, y el intendente lo quería mucho a mi padre para trabajar, lo escuchó un día cantar, le dijo, vos negro tenés que subir al escenario, lo subió al escenario. Y de ahí se empezó a conocer con todos los grandes, desde Don Horacio Guaraní, el Negro Luna, paraban en la casa de mi viejo, porque mi viejo vivía 15 cuadras del escenario mayor en ese entonces. Cada artista que terminaba un espectáculo, inclusive Petit Salazar y tantos otros, iban a la casa de mi padre, se sentaban en un sillón y amanecían después del espectáculo, ponerle 3, 4 de la mañana y seguían guitarrando capaz hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana, 7. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo viví una experiencia muy linda de eso. Y conocí a grandes de verdad. Y muy agradecido con esa gente también, muy agradecido. Y bueno, y con los cantores de ahora... también hay cantores como Galleguillo, como tantos otros que hay infinidad de cantores que ya me conocen y que dos por tres tenemos una charla y bueno, ahí hay proyectos que eso es lo principal. Lo bueno de que haya proyectos es porque, bueno, la idea es esta vida y hay que hacerlo, son sueños, los proyectos son sueños que se pueden hacer realidad. Exactamente. Y ya te digo, ahora yo muy agradecido con vos y contento por esta nota. Como el otro día me hicieron una radio Mitre hace muy poco tiempo también, me llamaron, me hicieron otra nota. Y hay una de Buenos Aires también, así que bueno, contento y siempre vuelvo a aclarar. Yo tuve la suerte de criarme en este mundo del folclore. Soy autor, soy compositor, tengo 4 músicos que andan conmigo, excelentes músicos que en este momento están en un estudio de grabación, y feliz porque la gente me ha aceptado, feliz porque los artistas me han aceptado, y eso para mí es importante. ¿Ya cuánto y digo? Seguimos cantando, proyecto que me salga, proyecto que el cantor va a seguir para adelante. Yo soy un cantor de pueblo, la otra vez más de una gente me han llamado, va de mí inclusive, y yo soy honesto, digo, yo no me considero, yo soy un cantor de pueblo. Qué lindo. Y si a la gente le gusta lo que este cantor hace, este cantor va a seguir haciendo cosas. Exactamente. Y con un nuevo proyecto, con unas nuevas grabaciones que estamos preparando ahora para muy poco tiempo, así que bueno, y trabajando. ¿Y en este nuevo disco tendrías algún invitado? En este nuevo disco hay invitado que más adelante te lo voy a estar diciendo porque no quiero pinchar el globo. No, está bien, pero pregunto, hay invitados. Seguramente, y también vamos a meter en este CD. En este CD vamos a poner una grabación que yo había hecho con Polo Román, la vamos a volver a poner, pues yo tuve la suerte de grabar con Polo Román, un gran chalchalero y amigo y maestro. Qué lindo. Lo quise un montón a Polito. Y bueno, y esa grabación es Mamá Vieja, que va a entrar también con el querido Polo Román, como recuerdo, también la vamos a incluir en este nuevo video, en este nuevo CD. Bien, la gente que está tanto acá en la zona de la costa como el capital o donde sea, ¿cómo pueden conocerte más? ¿Dónde pueden ubicarte para conocerte más? ¿Algún Facebook, YouTube? Y a mí me pueden ubicar como Valcarceño Cantor Carlos Vidal, tanto en Facebook como en Instagram, y allí van a ver con toda la cantidad de artistas y cosas nuevas que estoy haciendo, inclusive presenté la vestimenta esta también hace poquito, ahora Yamila la va a presentar en el grupo de su padre, que tiene un grupo que esta semana se va a comunicar conmigo, ya me va a estar notificando, también me va a estar difundiendo por esta nueva gala, y bueno, me buscan en Instagram, Valcarceño Cantor Carlos Vidal, y allí van a ver todo lo que quieran, todo lo que deseen saber de mí, y los que se quieran contactar conmigo, también lo pueden hacer al 223-95-95-7. Bien, perfecto. Pero en Instagram me pueden buscar, van a poder ver todo lo mío. ¿Y tu disco? Acá tengo el número, se lo aclaro de vuelta, sí. 223-65-95-17. Acá estoy en una foto que te muestro, que estoy con Polo Román y Chaqueño. Ah, mira qué lindo. Ajá, qué bueno. Este va a salir así ahora con todo, con estos grandes que yo estuve, va a salir con esta tapa. Qué lindo. Y bueno, y si quiera contactar conmigo, que se contacten a este número y que en Instagram busquen al Valcarceño Cantor Carlos Vidal, y allí van a poder comunicarse también conmigo, o en Facebook también. Yo me comunico con todo el mundo. A mí en Facebook tengo cantidad de llamadas de todo el país. Qué bueno. Inclusive de Santiago, Córdoba,
Tandil, la zona, inclusive de Chile me han llamado hace poquito. Mira qué lindo. Entonces, estoy muy contento con esta cosa. Quiere decir que esto va funcionando, que la gente se va conociendo y que le va gustando lo que uno hace. Sí. Entonces, yo contento con estas cosas. Muy, muy contento. San Juan, hace poquito me llamaron para San Juan, tengo un par de amigos que también van a hacer un festival lindo en San Juan. Y bueno, y así vamos caminando. Y así vamos haciendo proyectos. Y a medida que nos convocan, vamos. El Bacarrón de Motor va y da su mejor espectáculo. Qué lindo. Y porque aparte yo hago folclore, cueca, samba, chacarera, soy payador, porque mi viejo me enseñó a ser payador también, que no es qué poca lindo. Cosa, hago chamamé, o sea, soy completo, hago de todo. Más allá de hacer mis temas, hago de todo. Temas de grandes artistas que he tenido a suerte con ustedes, también los incluyo en mi repertorio. O sea que tenemos bastante, bastante cancioneros argentinos y nuestros para ir presentando en cada espectáculo. Qué lindo, o sea, tenés el digamos todo un show de variado, no es que vos tengas en que hay varios artistas. Nosotros tenemos con los chicos un cover de todos los cancioneros que me pidas, desde los de su tía, los Chango Nieto, inclusive tenemos repertorio de Chango Nieto, hago temas de Hernán Figueroa, que me encantaba la canción de Hernán Figueroa, y de tantos grandes, ¿no es cierto? Así que tenemos de cancioneros, sí, tenemos. Qué bueno, la verdad que te felicito y quería, ya para ir terminando, ¿qué consejo le darías a los chicos que recién comienzan? Paciencia, paciencia. Yo estoy desde los 10, 11 años, andaba con un mambo con mi padre y vos fijate que a mí no me fue nunca nada fácil, siempre esto es tropezón tras tropezón, hasta que te vas conociendo, hasta que vas saliendo. A los 20 y pico de años tuve trío. Tuve un trío 10 años con un trío y después a los 30 me largué como solista. Y solista, seguí como solista hasta que tuve la suerte que el chaqueño me escuchó, vino aquí a Mar del Plata y estuvo aquí haciendo un espectáculo lindo que hizo el chaqueño. Y bueno, y yo lo he ido a ver nada más y habían hablado de mí. Bueno, justo me llama, justo yo estaba con un material también nuevo que había hecho en ese momento, escuchó el material. Prendió la cámara de Canal 10 de aquí de Mar del Plata, con el querido César Glaciar, periodista de aquí de Mar del Plata, y me hizo toda una promoción. Y me dijo a este pibe, te lo presento para que todos lo difundan y compartan lo que hace lo de Chaqueño Cantor. Qué bueno. Y me apasionó el querido Chaqueño para la visión. Yo le estoy agradecido, agradecido, porque de ahí se me abrieron un montón más de puertas. Después vino el querido Polo Román, con quien grabé, que no es poca cosa, y de ahí después vino César Vicente y tantos grandes. Entonces, muy contento. Qué bueno, la verdad que te felicito y bueno, te lo mereces, ¿no? Porque tenés una carrera ya de chico, desde los 10 años con el bombo, estabas con tu padre también fue un profesional seguramente. Sí, mi padre era muy querido, aparte mi padre subía a los grandes escenarios de Alonso de Guitarra, muy conocido en Balcarce, y ya te digo, yo tengo fotos de mi padre con Fangio y el querido don Horacio Guaraní. Que se juntaban mucho en la casa de mi papá. Después tengo fotos con el querido Negro Luna, tocaba con la guitarra de mi padre. Qué lindo. Tenía una antigua casa Nuni, que se la había regalado en ese entonces el querido Aymar, que ya falleció, que era uno de los dueños de casa Nuni en ese momento. Sí. Y le regaló un traje a mi padre, me acuerdo, yo era muy chico, un traje con una guitarra casa Nuni, una de las primeras que salía de los años. Qué bueno. Después vino el Negro Luna, mi viejo le muestra la guitarra, todo, y se ponen a tocar con esa viola en la casa de mi viejo. Estuvieron horas cantando. Anécdotas tengo un montón. Qué lindo. Y recuerdos lindos, ¿qué te parece? Mi padre para mí fue el maestro, me enseñó mucho. Y todo lo que mi padre me enseñó, lo estás haciendo. Acá está. Exactamente. Qué lindo, ¿no? Tener un padre que te apoye, un maestro que sea tu propio padre, ¿no? Es todo, es todo. Yo digo que cuando los padres apoyan a los hijos, por eso le digo a los pibes nuevos que primero el apoyo a los padres, que es importante. Sí. Y después la paciencia. Esto no es de un día para el otro. Por ahí hay gente que en 10 años tiene más suerte, otro que un poquito antes, un poco más, otro tarda más, no interesa. El tema es que lo que vos hagas te guste. Si no te gusta, no sirve. Exactamente. Vos lo que haces, lo haces porque es una pasión. La música es una pasión. Escribir es una pasión. Ser autor como... Yo soy autor y compositor, es una pasión, uno nace con eso. Entonces, el que le gusta, es así, es paciencia y seguir y seguir y seguir.
y a la larga todo se logra. Qué bueno. Bueno, te deseamos lo mejor y estamos en contacto. Cualquier cosita, estamos ahí ya. Cuando vengas para Mar del Plata, nos vamos a poder ver. Y bueno, estamos acá a tu disposición también para que podamos difundir el disco, ¿no? Cómo no, hermano, ya tenés un amigo, vamos a estar en contacto y en privado después vamos a charlar y compartime esta nota que se la voy a compartir con grandes artistas, grandes artistas. Dale, dale. Yo te la, después te la edito y te la mando. Felicito. Gracias, Y te la hoy a la tarde te la edito y te la mando, dale. La nota. Un millón de gracias, querido. Te quiero un montón y acá tenés un amigo. Y cuando guste nos encontramos, tomamos algo y compartimos una charla. Un abrazo grande para vos y te felicito por la audiencia que tenés. Gracias, es muy amable. Hasta luego. Hasta luego, querido. Para que alguien me marque la huella y aprender a vivir de poquito y no andar demostrando miseria. Y así estamos escuchando Alberto Arsenio, cantor Carlos Vidal, en Cultura Nación.